Ay, no, qué asco. Dice que el baño y no se lava las manos y va a cortar el pan. Le voy a cortar el quesito, ¿eh? Por eso te voy a lavar. Yo acá no me meto con absolutamente nadie. Ese es el problema tuyo, porque no te metes con nadie, ¿no? Y tampoco aporta. Yo hago lo que yo soy. Yo con mi religión tampoco como yo hago cerdo, lo ¿sabes? Que yo soy. Yo hago lo que yo soy. Y aquí me la tengo que comer digas, nomás. ¿Okay? Ni tú ni nadie me va a decir lo que yo tengo que yo no hacer te voy a decir nada. No, no, Israel, no se va a quedar callado. No, no, no. Y no me trates de Israel, niñita. No, no, no. Es descomposición, está asqueroso esa weá. Buenas noches, hoy disfrutaremos de un apasionante nuevo capítulo de Mundos Opuestos 2, ya que viviremos el segundo duelo de eliminación de este ciclo. Entre Branislav, Jonathan y Joana Mor está el segundo participante que deberá abandonar esta competencia extrema. Ayer vivimos la primera gran fiesta de este ciclo. Hubo muchos acercamientos, algunos coqueteos esperados y otros sorpresivos. Veamos qué sucedió en el final de una noche agitada. Tengo calor. No sé si es el baile o sos vos. ¿Me vas a contar que era el que te gustaba o no? ¿No? ¿Una pista? A ver. A ver. ¿Qué corta? Oye, Pilar, tu cuerpo es escultural. ¿Me sientas? ¿Estás clavando? Poco camino de acá, poco camino. No, tú sí. ¿Vos sos mi prometida? Sí, las pelotas, cuando querés nomás. ¿No? No, cuando querés. ¿Sí, cuando querés? Vamos acá. ¿Por qué me hice eso? Vamos acá. ¿Por qué me hice eso? ¿Sí, cuando querés? ¿Cómo cuando querés? ¿Por qué yo tienes cuando querés? Pero yo bailo nomás, vos te cuentas que yo soy. Ah, bueno, bueno. ¿Y vos? Está bien, a lo que quieras. Vos con el arco un rollo. Haz lo que quiera, haz lo que quiera. Cállate, Oa. Es peor su láser, es que les tengo que decir algo, chiquilla. Sofi. Pero vos ahora que no te maquillás y andáis natural y andáis como mina, porque ni una mina, no ni una hueona rica, ahora ni una mina, estamos todos de acuerdo que eres una mujer completamente diferente. Sí. ¿Qué más, bro? Lejos. Oye, hueón, si se lo hemos dicho hace rato. Oye, ya. Oye, hueón, esta hueá se la dije hace una semana, hueón, y yo fui el primero. Toqué dos labios de dos mujeres. ¿Tocaste? ¿De quién? Con mil labios. ¿Comiste? ¿De quién? No, no. Ahí un caballero no se acuerda. ¿Por qué te declaraste a Valentín, tía? No, no me declaré a Valentín. Pero dijiste que le tenías muchas ganas. No. ¡Meli, miro!
Baila y nada más que no puedo bailar con Valentín. Ponga a dormir. Gordo, acá, güey. Acá está la onda. Sí. Hoy día duerme acá, no, güey. Allá están los vírgenes, acá estamos los pervertidos. ¿Qué te besaste, Cati? No se besó con nadie. No, la persona que me lo dijo es mentira. Obvio. ¿Qué te lo dijo? Que le digo al tío. No voy a decirle el nombre. Yo bailé con un montón. ¿Y no pasó nada? Y me dijo como que le gustaba. Ajá. Que se había... Yo le dije que no me iba a tirar la pileta si no había agua. Y él me dijo que también que no se iba a tirar la pileta si no había agua. Si quería saber si había agua. Y que le gustaba, que no sé qué. Ah. ¿Y cuál es el otro? No, ¿eh? ¿Ah? ¿Cuál es el otro? Yo no me quiero hacerlo. Dale, te decidí cuál es el otro. Me dijiste que no. Dale. No, hay mucho lío. No me digas que es Diego. No, Diego, no, mi amor. ¿Es la mía? No, tampoco. ¿Quién? No. Pero si ya no hay nadie ahí. No. Pero como después empezó a tirar el palo acá, se dije, no, ni da. Claro. ¿Y cómo? Juan Pablo, es horrible. No, no. Yo pensaba también. Ay, cuando me iban pasando bien. ¿Qué te cuento? Nosotros cuando empezamos a bailar con Katy, y viene ese tipo amigo y dice, en Damián, y quiere sacar a Katy. Y dice, pará, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Anda para el sol. Oye, a mí me hizo una cara a bailar y la dejé pagando. Y dije, me quiero ir a bailar con Valentín y lo dejé solo. Pobre, se quedó tan rabia, como que estaba... Sí. Yo no lo pesqué, me caí mal. ¿Qué pasa, Diego? Que te lo lleve no, para abajo. No, para abajo, que vaya no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pero sabes, ¿eh? Porque cuando yo la conocí, le dije, mira, hace 10 años te tengo ganas. Me he esperado 10 años, me da lo mismo esperar un par de yo veces. Yo no quiero decir nada, pero el destino está hecho sin ti. Soy yo, una angelita. ¿Qué anda para andarse a dormir, por favor, Diego? Rubia. ¿Qué? Lo sé, desde que entré aquí. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Que voy a cumplir mi objetivo. ¿Quieres que te diga así a los chilenos, Chucha? ¿Una opinión? Bueno, está ahí, súper rico. No te persigáis más, porque está ahí súper rico, de verdad. Ya, pero déjame estar bien. El día que estés guatona, yo te voy a decir, Katy, estáis fea, Juan, estáis fea. Y así te lo voy a decir, estáis fea, Juan, estáis súper fea. Pero ahora estáis bien. De antes de esta weá un poquito, ¿verdad? No, estoy cuasi. Pero quiero verlo. Voy a tratar más fuerte. Yo me pongo aquí para que te motivéis más y corráis más rápido, ¿cachai? Ajá. ¿Dónde quedó mi frasa café? ¿Cuál café? Mira, weón, le tengo que poner la frasa más limpia en el suelo para ti. No, cortá la mano. No, si esa es mi frasa café. Oh, me está pasando frasa con paca, no puede ser. ¿Qué fue lo mejor de la noche, Artur? El beso con Katy. ¿Qué beso? Déjate de hablar, weá. Si tú no ves algo, no puedes decirme. ¡Oye! Oh, yeah. No. ¡Mire para arriba, cabrón! ¿Qué pasa, tío? ¡Así no. Se ve todo! ¿Vaya a dormir ahí? No.
me dejan subir. Tamara, no me dejan subir. Oye, mira la Tamara. No me dejan subir. Tamara. Tamara. ¿No te gusta, Diego? No nos había contado esa parte. Hace mucho día que ya sabes. Oh. Acá dijo que había onda entre ustedes. Mentira. Mentira. Es mentiroso. Mentiroso. No, no, mentiroso. Oye, Tamara. Me mataste. Por bandido, por mentiroso. Por bandido. Oh. Oh. Diego, mentiroso, ¿cómo se te ocurre? Deja de hablar. Vengo a cubrir un caso, puedo mentir, señor. ¿Cómo eso? No te puedo hablar en serio. ¿Cómo, cómo? Aquí en el estado del infierno no se puede mentir. Fue la mentira sentada en un trabajo. ¿Qué? ¿Sabes qué, Diego? Entiende. ¿Para qué me quería casar? No, ¿sabes qué? Yo voy a ir a dormir al paraíso. Chao. Me vi mono contigo. Oye, yo soy el gerente general de esta wea. Me voy a acostar. Chico, ya, me voy a acostar. Chao. Afuera, gorda. Oye, la Yendi. Está mentira. Oye, déjate a la Puma. ¡Yendi! ¡Yendi, te perdimos! ¡Yendi! Oye, llegué de vuelta. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Damián. ¡Mira, toprera! ¡Ya, a contarse! Si los güeyes no han ni pagado, güey. Si los güeyes ni siquiera han pagado. ¡Bolini! Esta pelota, la nena. Oye, nena, tomé la costazo. No, el Diego, viste que la Tamara le dijo una wea y se fue al tiro corriendo donde ella. Sí, viste, la me dijo, que le dije hace días, que no le gusta. Gustaba. Y hace días le dije. Este weón está quemando cartucho tras cartucho, güey. No, están. Me voy a dormir. ¡Qué lentita! Nos vemos. Nos vemos ya hasta mañana. Nos vemos, me dicen, estamos encerrados. Hey, girl, hey, where you going? Come che, pide. Chao. Ahora se lo da bien. Si quieres, puedes dejar tranquila a ella, que ella haga ejercicios. No, yo estoy con ella acompañada. Ya, ¿por qué hiciste con la Pili? Cuéntame. Puta, bailamos muy de cerca, ¿no? Con muchas malas interpretaciones. A la Pili le gusta el Arthur. Puta, pero ¿qué querés que le diga? A ti también te gusta el Arthur. A varios le gusta el Arthur. ¡Ay, qué asco! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué asco! Sal de aquí, Satanás. Abandona mi cuerpo. Y ahora fui y le puse toda crema de afeitar adentro de su sábana. ¿Qué? Adentro de su sábana tiene toda crema de afeitar. ¿Tú? Sí. Y se metió en mi cama ahora. Cama que tá. Oh! Aqui é fácil, está limpecito. We'll be right back.
No, así es que lavarlo con agua y un trapo. ¿Eh? Sí, así no. Muy asqueroso. Pero después yo lo voy a lavar. Sí, porque esa cuestión ha estado en contacto ya con carne, con de todo. Bueno. No, esta no. Sí. Esta no. Me gusta que sí. Pues de verdad que yo me reí así, bro, a carcajadas, como hace mucho tiempo no reí. Y en la fiesta, weón. Oye, Mauricio, que quedó casi que en bolas. Le vi, yo se le vi, me asusté, me crucé al otro lado. Se le vieron las bolitas. Pero él protegió, así, se le veía todo. Mauricio. Me la banco mejor. ¿Sí te acuerdas que ayer te pusiste a bajar todos los pantalones? ¿Te acuerdas o no? Ayer te pusiste a bajarte los pantalones a mostrar el pájaro. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Por supuesto, lo hice consciente. Ah, ya. Cuando estabas bailando. Pero tenía una apuesta que pagarle a la Katy. Como todo. Se le dio el miembro. ¿La sí. O sea que era striptease como mostrar y todo. Obvio. Pero que mostré, no mostré nada. ¿Mostraste el pájaro? Muy poquito. Yo te lo vi dos veces. No viste ni una cosa. Lo hizo, y la Meli salió arrancando. Lo mostré todo. Tú no viste ni una cosa. Si lo hubieras visto, no habrías podido dormir. Es el problema. Por eso. ¿Te emborrachaste, Richard? Supongo. Oh. Yo igual dije cosas y me arrepiento. No, es que no. ¿A quién? Pero Richard estaba apagado, estaba sentado ahí. Ni se acuerda, güey. Sí. Trote, unas flexiones. Está cayendo piedra. Ay, aquí el boludo. No, va a caer en la comida. Buena puntería, sí. ¿Cómo le pelaste? Ya, pues. Podríamos hacer guerra después. ¡Uy, la mano que duerme! ¡La manita va a ser la verdad! Parece que es la misma manito con la que duerme. Sí, sí, sí. Ya, para, weón. Cuidado, por favor. Ya, córtenla con la tiza. Sí, basta. Ya, que igual te puede caer en un ojo y... Se pierde. Basta, Mauricio, basta. ¡Basta! Puta madre, está tirando. ¡Ey! ¡Vos, hermano! Me pegaste a mí también, boludo. ¡Guarda! ¡Mauricio! Está la weá, no se puede hacer nada aquí por la. Oye, ya, pues dejen tranquilo al pobre Brani, weón. Brani. Brani, para que te calentáis, tómatelo con humor, weón. ¿Te das cuenta que ahora me ha echado toda la culpa a mí, weón? Esa es su culpa, Mauricio. Eso es el que estás tirando allá. No puede ser. ¿Cómo la vamos a tirar nosotros acá? Puta, querés maricón, Valentín, weón. Asume, weón, de una vez por todas. Weón, lo mando. Vos siempre sacás las castañas con la mano al gato, weón. Vení, Brani. Brani, vení, hice una broma, weón. ¿Te lo crees? Mira, mira. Ya, chévere, está guay, chévere. Yo levanto y tú lo echaste. Ay, si tú levantas. Uy, está podrido. Está podrido, está podrido. La van a tener que sacarla. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡No puedo entrar! ¡No! ¡Qué asco! ¡Apúrate, Rosa! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! Esto está... Esto nos hace pésimo. ¡Uf! ¡Ay, no! ¡No! ¿Viste lo que era? Millones de gusanos blancos, ¿vos viste? La carne podrida. Sí, por favor. ¿Viste lo que era? No, no, no pude ni tirarlo. ¡Pero el olor! Levanté la hueá y te cerré y digo... Bueno, yo creo que era ese el olor que nosotros sentimos. Que ay, que los huevos fétido. Los chiquillos vengan a echar esa hueá. Claro, se ve la descomposición de la... De todo eso, empiezan a traer eso. Esos gusanos, asquerosos. La cabeza del marrano. Y ahora peor, porque dejamos el balde allá. Y los sesos que no nos comimos están ahí en ese balde. Obvio, ¿cómo no van a haber gusanos? Claro. Ay, ya vamos.
agua asquerosa, güey. ¿Cobijas? Hilo y aguja. Ah, para coser esto, yo creo. Para unirlo, para que el colchón esté... ¿Cachai? Lo metemos ahí, ¿me entendés? Oye, esa weá le llega el sol y más olor sale. Pero venga, no es cómo será eso, porque después se le ponen bravos porque uno coge de más y no sé qué. Ay, vámonos, sí, ya hay harto, vamos. ¿Sí? Y mira, acuéstate en mi cama. Acuéstate acá. Ya, pongo, acuéstate así, tírate boca abajo, boca arriba, como se te antoje. Acuéstate. Ya es otra cosa, ¿cierto? Medio raro dormir aquí, pero bueno. Me imagino que mejor que esa hueva. ¿Este lo deseleccionó alguien? No. Olvídate, según lo que es atrás el basurero, lleno de gusanos, blancos. Mira, anda a verlo. No, ni cagando, weón. No, fui a tirar la basura del baño. Morite. O sea, pero la hueá más asquerosa que he sentido en la vida. No hay una hueá igual. Es peor que un perro, el olor de un perro muerto, weón. Peor. Damián, necesito pedirte un gran favor. Pero de verdad, yo soy capaz de ayudarte si otro hombre no te ayuda. Atrás, en el basurero, fui a sacar el tachito de la basura, ¿viste? Y estaba fuimos para allá. Sí, ya sé, lleno gusano. ¿Con el Brani? El Brani te ayuda. Lo voy a dejar más afuera después. ¿Tú y el Brani? Si querés, yo te juro que soy capaz de ayudarte, pero... ¿El hilo dónde está? Mal. Oye, el olor se está pasando para acá. Sí, el olor se está pasando para acá. ¿Por qué no lo haces? Ya vamos, entonces. Ya, Brani, acompaña al... Brani, tenés que ayudarlo. Yo ayudo también, pero vos tenés que ayudar. Tenés que hacerte hombre, Brani. Ya, vamos. Si yo, que soy una asquienta, me lo tengo que mamar. No sé si vomite, ¿eh? Ah. Bueno, vomitáis. Dejen a los hombres. ¿Vos están? Pero igual va a ayudar un poco. El Simón sí es un asco. ¡Voy! Ya, pues, Brani, no te echéis para atrás, pues. Brani, piensa que son rosas, dale. Camina, 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 camina. Vamos, 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 vamos. No, está lleno de gusano. ¿Qué es, marico? No, ¿qué haces? ¿Cómo lo agarramos? ¡Mucha, Dani! No, Dani, nos vas a... Lo reviso. Ya. No. Dani, nos vas a hacer cargar a nosotros. Rosa, ayuda. Espérame, que ando. Falta uno más. Pará, dale. No puedo porque voy a vomitar. Falta uno más. No, Brani. Es muy pesado. ¡Ay, qué maricón es, Brani! ¡Brani! ¡Vení, ayuda! ¿Vas a ayudar vos? No. ¡Brani, venga, ayude! No, venga, mijo, que usted es hombre. Va a llamar a otro chico. ¿Qué es eso, ve? ¿Llamó a alguien? Sí, llama a alguien, ¿cierto? Ya, llama tu nombre. Lo siento. Sí. Pero no te quedes ahí, Daniel, te vas a intoxicar. Yo no puedo. Yo digo lo que no puedo hacer. Yo tampoco puedo, Brani, a mí me da ¿Tú qué puedes hacer? Dime. Recontra asco, anda a ver lo que es eso. ¿Llamaste a los chiquillos, guacho? Sí, fue el Damián a llamarlo. Sí, pero Brani, es por el bien de todos también. Tú tenés que pensar eso, ¿cachai? No es solamente porque uno... A todos nos va a dar asco y a todos nos va a dar la misma sensación sí, que a ti. Pero hay cosas que no resisto. Que... Bueno, yo tampoco las resisto, pero eso no está bien, ¿cachai? Tenés que colaborar. Porque sí, vos también vivís en esta caca, ¿cachai o no? Sí, lo sé. Pero ya. Te lo juro que entre eso y lo otro prefiero renunciar y llegó todo hasta acá. Te lo juro. Brani, qué exagerado. Te lo juro que sí, hay cosas que no puedo. Puedes, no quieres. Es distinto. Pero no puede ser que no quiera sacar la basura. No ha sacado una sola vez la basura. ¿Quién? El Brani. ¿Y por qué no la quiere sacar? Por el asco. Hay que echarse en el pelo. ¿Eso dice? Sí. Me da asco eso. ¿En serio? ¿Te dijo eso? Sí. Bueno.
Gracias a Dios no estoy ahí, güey. No, no puedo, viejo. Ya, pero ya. De verdad no puedo. Jonathan, ya. De verdad no puedo una cosa así. Empiezan todo ahora lo mismo. ¿Qué? ¿Tampoco voy? No, igual la hago, hermano, pero no es nada, marico. ¿A dónde la vamos a dejar? Deja ponerme una agua aquí en la nariz. Pero... No hay un trapo. Esta wea. Tengo de que los gusanos no se salgan. Espérate, espérate, espérate. Dale, dale, espérate allá, dale. Dale, abajo, dale. Cuidado, 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 cuidado. Yo voy ahora. Ya, vamos para allá. Vamos a cerrar la puerta, la puerta. Esa hueá que me da rabia, weón, cuando... Tiran para la cola con la weá. Sí. Danny Walker. ¿Sacamos agua? ¿A quién? Al Brani, que le da asco. Sí, no, después se enoja que le dice maricón. No, sí, lo dije, soy amariconado. ¿Qué le da asco sacar en la basura? Y te dice, no me digas así. Sí, me dijo ahuevonado. Y le dije, ¿qué? Ahuevonado. Estamos todos comiendo, tenemos que todo, ¿cierto? Si estáis allá, ¿qué te va a costar sacar el tarro? Me puse, ya a mí también me dio asco, porque me puse una weá acá y la saqué. No, Johnny, vení. Le va a mandar la mierda. No, Johnny. ¡Ey! ¡Johnny! Sí, sí. Johnny, ni lo toqué, te digo. ¿Qué pasó? ¿Estás hablando de mí? ¿De ti? ¿Estás hablando de ti? Estoy hablando de los gérmenes que tiene esa weá. ¿De que los gérmenes rompieron la libertad? Yo a mí me da asco, esa weá yo vomito. Tenemos una weá aquí y la saqué. Tengo menos tolerancia que tú. ¿Ah? Tengo menos tolerancia que tú. Es que no puedo hacer eso, bro. Así de sencillo. No puedo hacer eso. Hay cosas que tú no podías hacer, no las puedo hacer. No, si no podemos las hacer todas, a todos nos cuesta. Yo no estaba, no vi eso, pero me estás contando que fue asqueroso. Hay cosas que la gente no puede hacer, bro. Así de sencillo. Bueno, eso lo tiene que hacer el más fuerte, porque más puede hacerlo. El que tenga fortaleza para aguantar ese olor y los gusanos, pues yo no la tengo. Lo reconozco. Bueno, no la tengo, pues no la tengo la fortaleza. No la tengo. ¿Me ir pololeando con alguna chica acá? Con la Meli, sí. Qué huevo. Mauricio dice una cosa y... Oye, Meli, ayer te dimos todos los cafecitos. Qué huevo, qué mentira. Ah, no. ¿Cuándo te sentás ahí arriba? Porque ¿sabes lo que pasa? Que la Meli lo rechazaba tantas veces que ella no se atreve. Sí, pues que en el fondo del corazón de este hueón se muere por la Meli. Y él sentaría cabeza con una mujer como la Meli. Lo que pasa es que no lo va a asumir porque la Meli lo maltrata. ¿Te gusta Meli viajar? Sí, me gusta, pero no tengo la plata para hacerlo. Y el día que la tengo, lo voy a hacer. Bueno, yo sola, sin que nadie eso, me pague. Oye, me voy a pagar fácil. Todo yo sola. Pero eso no se resentía, No se resentía. Pero eso es fácil de arreglar. No. ¿El tema de las lucas? No. Es fácil. A mí no me atrae las personas con plata. ¿Pero por qué no? Si, pero Dios, confiesa, ¿te gusta? ¿Te gusta así o no? No, es muy fácil. Confiésalo. Es muy fácil decir. ¿Qué te cuesta, güey? La que mira que me llama más la atención de personalidad físicamente es la Meli, pero puta... No. Mira, ¿sabes qué? Voy a decir una cosa. Dilo que dijiste, que la Katy después de que tomaba sol, mira, no te gustaba, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dilo, pues, güey. Mira, ¿sabes qué? Ella se farrió la weá cuando empezó a hacer un juego de 15 años conmigo. Hubiera hecho la weá bien, estaría así. Como un llavero contigo. Oye, este no se rinde nunca, weón. ¿Quién? El Leo, weón. El ajo. El cabeza nieve. A mí me gustaba bien, no me pesca. Listo, sigue mi camino. Bueno, y no te va a pescar, así que no te hagas ilusiones. Podrás jugar un ratito contigo, pero no te va a pescar en serio. I'm sorry. Hay muchos peces en el mar. Habrá harto pez, pero hay poco tiburón. Te lo digo al tiro. Mi tiburón es blanco, probablemente uno nomás. Y estás hablando con él. Oh. El humilde le dice. Acuéstate mejor, Moby Dick. No sé qué hacer con Valentín. No, amigo. Seguir acá tranquila. Sí, no le voy a decir más nada.
Si le gusto, que me busque. Yo no lo voy a buscar. Aunque digo así, yo apenas me aguanto. Deja que te busque. Ayer me dio risa cuando Arthur sacó a Damián, cuando llamó a Edu. Y a Arthur re gusta de vos. Si tuviera que elegir a alguien de acá, como para vos, elegí a Arthur, porque sé que es buen pía, o sea, que no es así que se le va a tirar a todas, ¿entendés? Ah, claro. No, ¿cómo? Pedí el tiro por la pile, porque como que dije, nada que ver que me esté tirando la onda así. Si igual le gusta la pile, ¿cachai? Porque la pile me miraba con una cara. Dije, me odia. ¿Y ustedes dos qué onda acá? Estamos relajadas, descansando. Sí. Muy bien, me parece. 0% grasa. Valentín. Después nos vemos. Nos vemos. Un babero, por favor. Te encanta. Ay, chuta. Esa es mía. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué? Ay, yo no sé qué tengo en la rodilla, manica. ¿Qué te van a decir? Estás tranquila. Pero no, tranqui. Oye. No, si yo sé que estás bajoneada. Si debe ser charcha, weón. Estás lesionado en una cuestión así, weón. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Se te ve bien. Se te ve muy bien. ¿Qué tal? Llegaría mamá, ¿no? Pero... Hola. Les traigo un regalo. ¿Verdad? Sí, ¿regalo? Un regalo maravilloso. Y les quiero pedir si pueden ir a buscar a sus compañeros que están afuera, sí, para compartirlo. ¿Qué tal? Like a perfect night to dress up like hipsters. Hola, Taía. La actividad que vamos a hacer ahora, okay, se llama biodanza. Es un método de integración de los potenciales genéticos nuestros. Y sucede en una secuencia de vivencias que son estimuladas por la música y el movimiento espontáneo que esa música promueve en ustedes. Cuando nos pongamos de pie, ya entramos en vivencia. Quiere decir que ya la palabra, el verbo, se acabó. Y entra el lenguaje corporal y el lenguaje amoroso. Con el ritmo, vamos, música. Quédate en un lugar y baila. Hacer un ratito para que esto parezca de rock, ¿no? ¡Eh! Acá hay unas peluquitas y cositas. ¡Eh!
El brownie parece una vieja de los 80, güey. Qué linda se ve, Mauricio. Me voy a parecer a mi mamá, sí. Qué linda. Vamos a tratar. ¿Qué tan fuerte puede gritar? Cada uno de ustedes. Y vamos girando. La peluca. Ay, la peluca. Raquel, la peluca. Raquel, la peluca de Raquel. Vamos a ir a formar grupos de a cuatro, acariciando todos juntos. Nos vamos acercando y nos tomamos de la cintura. Felicito, muchas gracias. Que les vaya increíble. De una cosa sí estamos seguros, una cosa es cierta, ustedes están en el infierno. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Quisiera decir. No, quiero hablar. Ah, Iván. Quisiera decir delante de todos estos corazones presentes que en este reality me está gustando una persona más de la cuenta. No voy a decir nombre. Pero empieza con. Pero es media rubia. Es media rubia chiquitita. Lo hace ya, ¿qué hace el equipo con respecto a eso? La tortilla. Yo creo que deberíamos dejarle una noche solo hoy. Ay, está mal, empieza que me rompó. Yo cuando me casé con la Carola, yo estaba completamente enamorado. Y me divorcié de la Carola enamorado. O sea, me separé de ella, porque claro, ya después pasaron los años y ya uno se olvida. Hoy día tú me preguntáis, y para mí, el recuerdo que yo tengo de ese matrimonio es un recuerdo. Es como que sin, es como que realmente yo no hubiera estado casado, ¿cachai? Como que fue un pololeo nomás, una cosa así. Yo fui así con ella. Claro. Fui así, 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 Claudia, así. Con ella, con su familia, con... A mí lo que más me dolió, ¿sabes lo que más me dolió? La hermana tiene un hijo. Ese niño para mí era todo. Yo lo quería como si fuera, de verdad, como si fuera
y no me dejaron verlo nunca más. Una vez, cuando yo estaba comiendo en un restaurante y viene la Carola, se me para al frente y me dice, ¿sabes qué día es hoy? 6 años después. Y yo la quedo mirando y le digo, ¿qué te pasa, Carola? Entonces me dice, no, hoy día es nuestro aniversario de matrimonio. Y voy aquí comiendo con una maraca. Una cuestión que no... O sea, ella, yo creo que ella nunca pensó que yo... ¿Iban a volver? Yo creo que sí. Yo creo que al principio ella pensó que nosotros íbamos a volver. Porque esta cuestión fue que ella se fue de la casa. Como a los 2 meses empezamos a conversar de vuelta. ¿Ahí tenía guaguita tu No, ahora ya no. Yo la arrendé un departamento y empezamos como a pololear de uno. Total, tuvimos como 4 años juntos. Ya. Yeah. Padre Arthur, atacando ahí, pesado. ¿Con la Katy? Y la Katy, sí. Parece que igual le gusta, ni que le gustan los rubios. Sí, el ex de Katy es bien rubio. Yo creo que al Arthur le gusta mucho la Katy, y la Katy es de buena onda, ¿no? Pero... No sé. Ella sabe. Yo no quería preguntar porque me complica saber. Y, porque tú soy amiga del... Pero no, ella no me ha comentado nada, no me ha hecho ningún comentario sobre acá. Es que por lo que yo veo, la Katy como que no sé, weón. Pero como que no sé, que el Arthur es como otra onda, es mucho más serio. Por ejemplo, una mina, yo creo que al cabo de hablar un rato, como que ya te entra a aburrir, no tira la talla, habla de los viajes, habla como otro tipo de cosas a lo que ella, yo creo que le podría gustar. Porque hasta le gusta el que pinte en el mono. No, si la otra vez se obligaron a hablar allá y dijo la Kate que había tenido una conversación muy agradable porque había podido hablar de otros temas y que le gustó. Bueno, que pase lo que pase. Bueno, yo. Hola. No. Puro reto me llegan estos no, días. No, 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 no. Te voy a dar un consejo sano. Sí. Pasado mañana a ti se te acaba la inmunidad. Ya. Tenés que volver para acá. No tenés colchón. No tenés cama. Te recomiendo que te preocupes. Sí, la monita me va a hacer mi camita. Lo que pasa es que hay algunos que están medio apestados contigo, bueno, porque no colaboráis mucho aquí, ¿cachai? Entonces... Debería ir... ¿Quién dijo? ¿Quién está apestado? Da lo mismo. No, Carlita, ¿tú estás apestada conmigo? Es que no empecé a buscar quién, yeah. Pues, hay una sensación de que, puta, que te vais para otro lado, que te despreocupáis del equipo, ¿cachai? Yeah. Pero no empecé a buscar culpables, es un consejo, weón. Pues. Les hago toda la pega. Loco. Pero no digáis ni una wea, ¿cachai? No. Yo tengo la mejor con todo ahí al lado. Lo que me da risa es la B, cómo lo sigue a Úbeda, como que si fuera boludo. Sí, sí. Va a pasar y va a pasar. Sí. Va a pasar y va a pasar. Y los manda todo, le sí. Dice, oye, ¿quién dejó la ropa, este pantalón en el baño? Sí, sí, boludo, qué bárbaro, boludo. Ese es su ídolo, ¿viste cuando vos tenías alguien de ídolo? No sé, es una cosa automática. Ayer cuando bailaba conmigo se le paraba al lado, ya perrito, salga acá. Yo me cagaba de la risa porque sí. Le decía, pero es como la suegra, no sé, como... Sí, la suegra que no es que... O el perro ese que... Oye, perro sí, viejo, oye. Viste, que no coge y no deja coger también. Oye, oye, la Tamara ayer me dice, mira Diego, acá nosotros nos gusta. El sistema de este grupo es seguir a los líderes. Ese es nuestro sistema y nosotros lo respetamos y si tú querés participar de nuestro grupo tenés que entenderlo. Si yo tuviera un líder que yo encontrara que me lleva a buen puerto, te juro que también lo sigo, aunque tenga 50 años, ¿eh? Ojo. La mitad de palta sí. Ahí. Es así, pues. Gracias. Agarra lo que quieras. No, una. Sí. Che, pero tampoco para tanto agarrar lo que quieras. Sí, yo cuando estaba inmune venía a agarrar lo pero que quieras. Pero sos una cosa y él es otra cosa, ¿entendés? Agarra lo que quieras o no como... Claro, te va a agarrar a vos a la noche. ¿El cabeza de ajo? Dice que hace 4 días que cuando duerme dijo hoy, yo lo veo dormir todos los días. Yo también. Todos los días. Sí, está raja. Yo lo veo, hoy me desperté, estaba durmiendo. Sí. ¿Y la verdad es lo que dijo hoy día, no ya? No sé si estáis tú cuando yo... Cuando dijo, no puedo dormir, perro, man. Cuando yo le dije, ¿y cómo estáis durmiendo? ¿Fuiste de los primeros buenos que se quedó dormido ayer? No, yo lo he visto dormir. Sí. Si la weón mentira, si lo dice así como para no, decir. No sé qué, yo realmente creo que él se cree esas mentiras. Sí. ¿Él de verdad cree que no durmió?
Y sí, yo lo escuché que decía, no, casi me voy, yo estuve a punto de ir. No, esto es mentira, que se va a ir. Mira, le encanta estar acá. No se quiere ir ni cagando. Una romántica. Oh, ah, oh, ah, mi amor. Was born under one rain star. I was born when I get to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam until you know where I will be. Oh, I was born under a wandering star, a wandering, wandering star. ¿Te gustó? Yo lo conocí cuando se metió con Valentina Roth. Sí, esa ah, yo fui compañera de colegio y ella. No te creo. Sí, la fuiste compañera. Sí, te agarraba tal y cual. Éramos, o sea, primero fuimos amigas y después fuimos compañeras. ¿Amigas? Amigas, pero de los, te estoy hablando, 7, 8 años, ¿cachai? Ah, ya. Era niña. Nunca, sí, como que era, pero nunca fue ni cercana, pero pertenecía a nuestro grupo. Y siempre fue pelado. Terrible, Gustavo. Me caía bien. ¿Verdad? Le voy a preguntar a Juanpa, no quizás no quiere que le pregunte. Y después, enseguida se metió con cualquier futbolista, anda que vos. Cotinera, cotinera al mal. Ah, de siempre. ¿Qué siento que? A Juanpa se le va a tapar el cambio que tuvo. Y después en el infierno, apagado, así como achacado. Cuando entramos acá, como que siento que no empezó a mirar de otra manera. Sí, yo también siento ¿sí? como que otra persona. Sí. Como que puedo entrar. Y aparte que lo listo, que listo todo de la forma de hacer. Sí. No, yo creo que nos tira las dos todo el tiempo, las dos, una. No quiero nada más trabajar contigo, pero no quiero nada más trabajar. Claro. Amiga, entre uno y uno. Dale. ¿Te cierro o voy a lavar? Voy a lavarme la cara. Ya. Ay, no, qué asco. Qué asco. Ay, no se lavo las manos, me va a cortar el pan. Ya lo puse los puntos, que lo puse en uno, no puedo los puntos. ¿Qué pasó? Agua. Ya. Está calentando una vez.
faltó pan, güey. ¿Cuántos somos? Ven, eso yo voy a cortar el queso. No, déjalo ahí nomás, yo lo corto. Le voy a cortar el quesito. Es terrible tener que escuchar a este weón en la mañana. ¿O está todos los días metido aquí? Todo el día, duerme aquí, todo aquí. No, la cara me agradaba. ¿Y por qué? Que fui a cortar el queso. Eso ya sé. Ya me di cuenta. Mira, te caché el toque, chiche. Las voy a cortar el queso. Pues. Pero no lo pude cortar yo. Por eso me voy a lavar. ¿Qué voy a hacer contigo? Dios mío. Bueno, y dejemos hacernos los giles, pues vamos al grano al tiro, ya que estamos los cuatro aquí. ¿Y ahí qué tiene que tener los cuatro? ¿Qué onda pasa ahí? ¿Qué onda de qué? ¿Qué cosa? Ya, pues no se hagan los giles, pues. ¿Pero sí. qué va a pasar en dos semanas? ¿Qué quieres? ¿Qué va a pasar en dos semanas? Tenemos buena onda, como yo tengo buena onda contigo. No. Claro, tenemos buena onda. Ah, o sea que lo mismo conmigo y el Arthur. Sí, son distintas personas, son muy distintos. O sea que... Tú eres chileno, el ucraniano. Claro. Y mira, nos manchaste la pared. Es más choro, él es como más... No sé, más misterioso. Bueno. ¿Ya te gusta la Katy, no? Somos amigos. ¿Pero te gusta o no? ¿Pero por qué preguntáis? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Hablemos... No, ¿a quién crees que van a salvar hoy día al público? Ya hablamos de otra cosa. Vos dijiste, somos cuatro, entonces hablen de ustedes. Nosotros ya tengo, yo no tengo nada de la Tamara. Yo tampoco. Yo tengo un platito, ¿no? ¿Por dónde iba la micro con ella? Así, aquí están las dudas. No, está bien. Ey, estás es el Gil, ¿eh? ¿Qué? Estás el Gil, ¿eh? Pero, Katy, ¿qué miráis para el reloj? Ya, no lo pongas por vos, ¿qué tenía? Que las cosas... El Arthur debe estar pensando por dentro. Callate, hijo. Estamos a punto de levantar la pierna. No, pues. Callate, callate. Baila un merengue. Sí. ¿Verdad? Estaba ahí. Una bachata. ¿Y cómo se baila reggaetón? ¿Un reggaetón? Ah, pero baila estoy igual. ¿Y un perreo hasta abajo? Hasta abajo. ¿Qué? Un perreo. Hasta abajo. ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¿Esto es cómo se llama? ¿Un perrito? Perreo. ¡Un perrito para abajo! Perreo, la rodilla más doblada. Sí. Y con el pelvis. Vamos, ahí. Como pelvis Presley. Pelvis Presley. Dije pelvis. Jaboneo. Juanpa, ¿te muestra la salsa? No sé, ¿cómo se ve la salsa? Mira, para atrás, para adelante. No. Para atrás, yo para el costado. Puedo hacerles la salsa. Pero en la cocina. Le rompiste el chiste, pará. Dale. Perdón. Fuera. Hermoso que te quede el vestido, mi amor. Fui más rápido que vos. Oye, puta, yo creo que... Vamos a hablar. Con el lote, weón. Está bueno, puede ser. Que la gente bajando basura por todos lados, weón. Entonces concentrémonos y tratemos de dejar la basura en un solo lado. Esto ya es asqueroso como para que nosotros lo sigamos haciendo más asqueroso. Es como normal, porque lo veis tan asqueroso que te da lo mismo al final de... ¿Sabes lo que pasa? Porque... Que Damián anda recogiendo basura, yo ando recogiendo basura, pero ya llega un momento en que uno dice, puta, está bueno, weón. Por lo menos que la gente se haga cargo de su propia basura. Tampoco, nada más. Tampoco has hecho mucho como para que... ¿Cómo para qué? A ver. ¿No has lavado la loza? ¿Cómo que no? Nunca lavaste la loza. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? Pregúntale a la Pili, ayer estuvimos lavando juntos, weón. La Pili sí la vi. Ya, pues, yo estaba hablando con ella. Así que, ¿qué habla ahí, weón? Bueno, yo no te había visto. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es tu problema? A ver. Mira, mi sector, Mauricio, te puede decir... No, Claudia, si yo no... Escúchame.
Pero es que me parece que va a haber que empezar a hablar con nombre, porque yo le estoy diciendo a vos, no a otro. No, yo, escúchame, recién nos encontramos con Damián en una cama ya, un pedazo de melón. Ah, bueno, eso cualquier cosa. ¿Quién lo dejó? No sabemos, yo no te puedo decir con nombre, pero no es primera vez que pasa, pues. Bueno. Pero por eso, pero yo no sé, con nombre no, pero si al final después nadie dice nada, entonces al final nadie fue y queda todo en nada. Entonces, no, vos mira mi sector y después me decís. No se con nombre porque no se ven esas personas. Sí, no, digamos chao, ordenemos entre todos y chao, porque... Es el tema, qué puta... Y por último que cada uno se haga responsable. Ah, pero ¿cómo van a dejar un pedazo de melón en la cama? Se llevaron 20 tazas en la piscina y nadie se dio cuenta. Un poquito de cada uno, nada más. Un chiquero y al final... Es que esto ya es un chiquero como para que además... Quede peor. Lo hagamos más sucio. Hola. 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 ¿Cómo estás, Katy? Muy bien. ¿Cómo estás, Tamara? Bien, ¿tú? Llamé para el pensamiento. ¿En serio? ¿Joan me llama para el pensamiento? Quería conocerte. Ay. Ya, bueno. Juan Pablo, ¿cómo estás? Con mucho gusto, ¿bien y tú? Mira, poner una pena. ¿Yapo? ¿Y de pesca, mira? Pesca. Voy a saludar a mis ex ángeles. Simone, te veí súper rica, cochina gorda. ¿Cómo están? Mauricio. Muy lindo, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo con mostacilla? Separando mostacillas por color. ¿En serio? Una por una. Tengo hambre, tengo mal olor. Oye, pero yo los veía antes con unas caras tanto más alegres. Oye, miren a la Mariana. ¡Hola! No, ni ganas. ¡Ay, las caras pena! ¡Del terror! ¡Ya nos veremos de nuevo! ¡Esperamos estar pronto! ¡Vénganse para acá! ¡Un besito! Así valoran lo que tenían. Me parece perfecto. Asiento este ramillete. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Están felices con este cambio? ¿Es muy radical? ¿Es muy distinto? Sí, ¿absolutamente? Totalmente. Sí. Pero yo creo que las cosas que fueron costando más importante, digamos, que ganar una prueba física, es lo que pasó al lado. El infierno nos hizo fuerte a todos y nos permitió ganar la prueba física. Pero no en lo físico, sino en lo mental. En creernos el cuento y saber que al final subir o bajar una escalera tiene que ir con lo físico, pero el corazón y la mente de querer llegar al objetivo es el que más prevalece y yo creo que este equipo tiene eso más que fuerza. Están más cohesionados. 100%. Qué bueno, el infierno une. El infierno. Al final. Pero ojo, que el infierno. A nosotros sí. Porque el infierno puede sacar las dos cosas: o lo mejor de ti o lo peor de ti. ¿Por qué me querías conocer? Porque te admiro desde Suecia. Te encuentro una mujer muy atractiva, muy linda y aparte. No, verdad. Muchas gracias. No, pero con todo el respeto del mundo y. Tenía ganas de conocerte. Muchas gracias. ¿Por qué no me hacías una canción si yo te consigo una guitarra? ¿Tú me hacías una canción? Sí, obviamente. ¿Sí? Te voy a hacer una canción. ¡Ay, qué mino! Allá está, Fernando. ¡Qué mino, querí! Amor de mi vida, tu bella mirada curó mis heridas. Cuando de lo mal me sentía, tu imagen llegó y se clavó en mi corazón. Amor de mi vida, lamento haberte conocido a destiempo. Aunque sea otro tu dueño, te voy a esperar. Porque contigo quiero estar. ¡Ay! Gracias. Yo quiero que sepan que cada vez que me vean cruzar por esa puerta es porque les voy a traer buenas noticias. Solamente voy a tratar de consentirlo y agasajarlo. Ese es mi único rol. Y hoy día, para empezar, les traigo una actividad con la que ustedes van a ser más delicados, más seguros. Pero antes de más detalle de todo esto, quiero quedarme en pareja, hombre-mujer. Hombre-mujer, 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 seis parejas. Elíjanse ahora, ya, antes de que vean el vestuario. Juan Pablo, ¿por qué no vaya a llamar a Diego? ¿Puedo ir a llamar a Diego? ¿Es obligación o podemos decir como equipo? O sea, ¿no es obligación? ¿Lo vamos a buscar? Tengo que preguntarle a ellos porque... ¿No es obligación? ¿Ir a buscar a Diego? ¿Pero hay que entrar ya? No, no, nadie quiere. ¿Irlo a buscar? Nos quedó más que claro que la decisión del equipo fue no ir a buscarlo.
Bueno, ok, es la decisión de la mayoría y la respeto. ¿Es la decisión de la mayoría? No, que se comparte una mina. Se repite una mujer. ¿Súper seguro? Sí. Entonces, mientras se arman las parejas, quiero que se vayan a poner sus atuendos y que se vean bellos. ¿Ya? Nos vemos más ratito. Los invito a ponerse aquí donde estábamos conversando. ¿Están cómodos? Sí. Se ven preciosos. Qué simpatía. Qué simpatía. Oye, bueno, como ya podrán imaginarse, se viene una clase muy entretenida en que le van a pasar muy bien. Yo le voy a presentar a sus profesores que van a entrar por ahí. Quiero que se entreguen, que lo pasen bien, que se diviertan, que actúen, que gocen. Así que ella ya se llama Catalina, él es Lucas. Viene de Brasil, lleva 10 años en Chile, así que su español es perfecto. Y nada, actitud. Mira cómo lo reciben aquí en el paraíso. Nada, pues los dejo y aquí están en sus clases de ballet. Gracias por esa canción maravillosa y voy a tratar de conseguirles todo lo que me piden. ¿Ya? Hasta pronto. Nos vemos. Pásenlo bien. No, va más allá de eso. ¿Qué tiene el Damián? Ya me peleé por media naranja. No, ¿quién se está caminando? No se reviola, no me voy a mí. ¿Abrázame? Sí. Abrázame fuerte. No me voy a calentar con vos tampoco. Yo no te estoy hueveando, Damián. No, pero los huevos llegaron porque yo los pedí. Oh, gracias, te pasaste, weón. Cómete todos los huevos entonces, cómetelos sola, weón. Huevón, ay, tan. ¿Por qué pelea por unos huevos, weón? Este weón que se pone a pelear, porque así siempre pelea por la comida. Ya. Ahora vamos a decir a él. ¿Tú quieres bailar conmigo? Sí, todos juntos, hombres. ¿Tú quieres bailar conmigo? ¿Conmigo? Y ella va a decir, me encantaría. Sí, bueno, tú ir a comer al lado. Encantaría comerme un huevo, ¿sabes qué? Pelando los huevos, nos vamos a sentar todos a comer juntos. No, pero así no, pues. Déjame partir el huevo. Pero una partida, sí. Media papa. Deja que nos parta la mujer, ¿ya? La pongo a partir y va al medio huevo, por persona. Parta los huevos. No, parte los tú, mono. ¡Mono! ¡Mono! Bonito, ¿quién es el que la mano si está ahí? Mano derecha, la vamos a abrazar. Vamos a hacer así. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, una vez más. Abrazaron con la mano derecha. Hay que abrazar de verdad. ¡No! Hay que abrazar de verdad. Ustedes, por favor. Es que no. No, sí, se puede. Puede. Mira, ¿quiere ver que yo puedo contigo? Por favor. No, conmigo no. De verdad. A ver, mira, quinta posición. Quinta posición, dale quinta posición. Brazos, baja ese brazo y mírame. Mírame. No. Es que es para mí. Hay que confiar, por favor. Confía. Brazo arriba, mírame. ¿Vio? Quinta posición. Quinta. Yo tengo miedo. Es que no puedo. Oye, partan las weas en partes iguales, weón. Bonito, ¿qué comiste? ¿Te separo tu comida, gorda? Vení, mono. Bonito, no pasa nada, vení. No quiero comer, gracias. Huevo, por esas palabras, ¿quién no entiende, pues, mi amor? Viene un paso que es muy fácil, ¿sí?
y se usa mucho en el ballet clásico. Es una sentadita al hombro. ¿Sí? Miren. No. Atención y... Miren, hombres. No. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos a hacer otro paso, no te preocupes. ¿Sí? Los paramédicos para la espalda. Con esa vamos a rar. No me va la espalda. Vamos, vamos, vamos. Pero tú tienes que estar... No, mira, tú tienes que tomarla desde acá. Ok. Más atrás. De ahí. Y tú estás parado. Así. No sí. Pareja, por favor. Okay. ¿Y ahora? Y tus manos están acá. Si quieres, afírmale las muñecas para que te sientas más, más firme. ¡Oh! Entonces, mejor. No, no, no. Sí, es así. Es sentarse así nomás. Así. ¿Y ahí? Es como hacer eso. Atención. ¿Y? Nada más. No, aquí vamos, vamos. Vamos, sí. Vamos. Vamos, Alejandra, vamos. Vamos, la alternativa va a ser un pique arabesque. Lo vamos a tomar. Lo vamos a girar. Los atrevidos. Sí. Y colocar. ¿Sí? A ver, por abajo, levántala. Ajá. No, 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 pero ella es una dama. Por favor, no, 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 no. Bella, tú tienes luz en todo. Vamos, Rita. Vamos, yo puedo ir. La verdad, comida está bien rica, hasta yo comería eso. Sí, fantástico, ¿me entendí? Qué rico. Creo que tenés que estar peleándome con un huevo por un huevo, ¿me entendí? El huevo se preocupa de comer él y no se preocupa de que las mujeres se alimenten. Tampoco es para tanto, si es la hueá de... No, Diego, yo nunca había estado en estas condiciones, ¿cachai? Esta hueá de insalubridad, ¿me entendí? No tengo jabón, ¿cachai? Me pica todo, ¿me entendí? Sí, pero esa hueá no estoy acostumbrada. Bonita, pero eso no es para llorar, ¿cachai? No, pero yo no quiero estar más aquí. Sí, bueno, eso sí. El no querer hacer algo que no quería hacer, te lo comprendo. Pero no el que está ahí sucio y que la weá, eso es mamonería, no es razón para llorar. Es prestarse a hacer una weá que tú no querías hacer, punto. Yo te entiendo lo mismo, yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Te tenés que quedar quieta yendo. Mira, pero, mira. La espalda derecha. Ah, eso. Sí, ya, ¿y yo? Sube la pierna. Y giro, giro, ya, giro nomás ya, y bajo, ¿sí? Ok. ¿Vamos a comer? Voy a hacer huelga de hambre. No te calenté. No me caliento, papá Valentín. Como no tengo energías para pelear, vengo como las tontas a llorar. Eso es lo que me pasa, ¿me entiendes? Porque si tuviera energía para llorar, voy y le tiro el huevo y le reviento un huevo en la cabeza. ¿Sabes? Bueno. ¿Qué? Dale, no, si no quiero comer. Pero vení. No, no. Recuerda hacer acá. No quiero comer. Aceptale, aceptale. Voy a hacer huelga de hambre. Ese huevo te lo dio, te lo mandó la Rosa. Es la mitad del huevo de la Rosa. ¿Qué? Está rico. Comelo, si está rico. Pero nada, no quiero. Comémonos, dale. Va, más rato voy a comer. Era bonito. Mucho. Aparte de que no se te dan los churrines. Nosotros, hombres, por abajo, estiramos, sentada. ¡Ay, Dios mío! Y la miramos. ¿Ya? ¿No se vale desde aquel? Bueno, pero es, él tiene onda con la Katy, pues, güey. Sí, güey. Que se parece al Felipe Campos. Yo le conté que tuviera cuidado, sí. ¿Cierto? Yo también te gustaba la Katy. ¿Qué tiene que ver yo con la Katy? No, y ahora, ahora, por abajo. ¡Ay, por qué! ¡Dale! ¡La mano, dale, sacate, la pata, dale, la pata, la pata! ¡Dale, sigue! Pero es que no me da la pierna, entonces no la puedo agarrar. Es verdad. Jenna, el problema no se ve. Es que tú no me dejas, tú no me dejas. Ya, otra, 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 otra. Ok, una vez más. Te tiene que salir la guaya. Una vez. Una vez. Tienes que dejarte un poquito. No me dejes. Ya, ya. No me dejes. Una vez.
Tenemos que seguir con la coreografía falsa. ¿Y ahora? ¿Y la tercera cuál era? ¿De atrás? Branislav, Jonathan y Joan están nominados y llegan a la ceremonia del Supremo con un pie adentro y otro pie afuera de esta experiencia. Uno de los tres se salvará y el encargado de tomar esta decisión será el Supremo, es decir, el público que cada semana votará por su preferido para salvarlo de una posible eliminación. Buenas tardes. Vivimos a través de las pantallas de Canal 13 intensa y apasionadamente Mundos Opuestos 2. A continuación presenciaremos la ceremonia del Supremo. Como ya todos ustedes lo saben, el público se encuentra entregando su votación a través de mensaje de texto en el 1360. A través de esa votación, ustedes serán salvados, protegidos o transformados en poderosos, como es el caso en esta oportunidad de Diego.
llegan hasta esta ceremonia como eventuales duelistas. Branislav, escogido por sus propios compañeros en el Consejo del Infierno. Jonathan, escogido por los integrantes del equipo Olimpo en el Consejo del Paraíso. Y Joan, tras ser derrotado por Damián en el duelo de los amenazados. Señoras y señores, será el público entonces quien a través de su decisión salvará a uno de estos tres nominados. Antes de comenzar con esta ceremonia, quiero señalarles que los votos han sido recogidos durante la última semana. Si ustedes me lo permiten entonces, vamos a develar el resultado y el designio del Supremo. Entre Branislav, Jonathan y Joan, el que menos votos del público recibió y se convierte en el primer duelista es... Jonathan. Jonathan, por favor, te invito. Buenas, Jonathan. Hola. Vamos a continuar, ya lo sabemos entonces. Entre Branislav y Joan se encuentra el protegido por el público. Esta es la ceremonia del Supremo. Por sumar mayor cantidad de votos del público, ¿quién se transforma en el salvado? Es... Joan. En consecuencia, y como ya lo entendemos, entonces el segundo duelista es Branislav. ¿Cómo estás, Branislav? Ya lo saben entonces, es Branislav y Jonathan quienes esta noche deberán enfrentarse en el segundo duelo de eliminación. Entre ellos está el siguiente eliminado de esta competencia, la persona que deberá abandonar el sueño de llegar a coronarse en el mejor en esta contienda llamada Mundos Opuestos 2. Mis felicitaciones para Joan, de la misma manera también mis felicitaciones para Damián. Por ahora es todo. Ambos equipos, deseo que tengan el resto de la tarde un buen momento. Muchas gracias, nos encontramos en la noche. Primero que todo, quisiera agradecer a toda la gente que votó por mí, que ha llamado, que ha mandado sus mensajes. Estoy obviamente más tranquilo, más relajado. Ya saber que voy a estar acá, bueno, durante un tiempo más. Espero que siga así, que la gente siga apoyando. Agradecer a la gente que, bueno, que me conoció con el Grupo La Noche, que está ahí siempre. A la gente que me conoce desde hace poco. A mi familia que está en el norte también, que es bastante grande. Que, bueno, le mando un cariñoso saludo a mi gente de Iquique, de Tocopilla. A toda la gente de todo Chile, Arica, Punta Arenas. Muchas gracias por votar por mí. Me mereció. Muy bien mereció. La gente buena va a jugar a... Porque de Real, ¿no? ¿Qué buena, bro? De Real. Todo mi apoyo. Mi suerte, para suerte, compadre. Estoy súper contento. Ah, porque es lo que yo le pedí al público. Quería competir, medir mi fuerza. Compadre, usted haga lo que tenga que hacer. Obviamente. Oye, ¿dónde tengo que ir a entrenar a tu equipo? ¿Dónde vamos a entrenar? ¿Estás listo para competir? Estoy listo para competir. Pero si yo quería competir, yo ¿sí? Lo dije, yo no quiero que el público me salve. Quiero ¿verdad? Competir. Ah, yeah. Porque si gano, quiere decir que tengo la fuerza suficiente para seguir. Eso es verdad. En cambio, si ganaba por el público... Te quedas con la duda. Me quedo con la duda y después puedo embarrar al equipo, ¿cachai? Me alegro mucho por usted, se lo merece. Gracias. Qué bueno tenerte aquí, compadre. Tengo un equipo femenino, ¿cuál vamos a entrenar? Eso es lo que tenía más, ¿viste? ¿Cómo está, pero? Bueno, a ver. Te da una prenda. A jugarse nomás, perrito. Bueno, no, es un contrincante complicado, pero es... Nadie sabe la prueba. Nadie sabe.
Permiso. Buenas. Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo está, compadre? ¿Qué bien y tú? ¿Qué gusto? ¿Cómo te veo? Muy bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y usted? Alegro. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo está ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. ¿Dónde está? Señor. ¿Cómo está ahí? Artur. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Partido? ¿Partido? Venga para acá primero, va. ¿Vamos a jugar la pelota? Sí, po. No, baja, vamos. ¿En serio? Sí, po, vamos a hacer una chinguita. Hola. Mira, estás entrenando. Ah, ¿estás entrenando? Muy bien, compadre. Bien, compadre, ¿tú? Bien, súper. Bien, qué bueno. ¡Buena! Oye, tenemos que ganar en hombres y en mujeres, weón. Bueno, está bien que sea una actividad, pero por aquí se parte. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, muchachos, vamos. Empezar el primer duelo futbolero entre el infierno y el paraíso. Son 5 jugadores a este lado, 5 acá. Así que, señor árbitro, cuando quiera. ¿Qué le pegó? ¿Qué le pasó? Un pelotazo en la derecha. ¿Estás bien o no? ¿Sí? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja!
¡Al arco! ¡Buena! 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 ¡Wow! Es mejor para usted. ¿Ah? Es mejor para usted. Sí, ya, bueno, Richard, estuvo bien lindo el partido. Damián Tapa. Arquerazo, ¿no? Arquerazo. Vamos a dar inicio al primer duelo futbolero. Ahora en las damas. ¡No! ¡No!
he jugado en Australia, un hueón es mucho mejor que todos estos hueones. En primer lugar, gracias por la invitación aquí a compartir con usted en un partido donde nos entretuvimos mucho. Vamos a hacer la entrega de los premios ahora. Los balones son para ustedes, para que los ocupen acá. Acá, en el mundo terrenal, no en otro lado. Así que los balones son para ustedes. Y el capitán del equipo del infierno, don Calule Meléndez, le va a entregar la copa a los justos vencedores. ¡Vamos! Bueno, le hago entrega a la copa al equipo ganador. Vamos, Rossi. Capitana y goleadora. Felicitaciones. ¡Vamos! Oye, compadre, encantado, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Todo lo hecho de feliz por acá. Ya. Chao, chao, chao. Felicidades a todo el equipo, Rojita. Oye, hay que buscar un lugar donde vamos a poner la copa. Usted va a guardar la copa como capitana y goleadora. Ahora hay que ponerla acá. Hay la mesita, pues, la mesa, pues. Hay que ponerla acá. Oye, me da pelotazo. Oye, la cagaste, Rosa, weón. Diego, pues. Este ya no lo aguanta. Mira, van a ir, viste la batería. ¿Tú a él? No. ¿No la viste? No. No, está preocupada, está peor. El Juan fue en una, en el próximo semana, y el Juan me metió, pero con todo. Con todo así, pero me pegó fuerte. Y me caí y la pelota salió a la... Y el güey sale corriendo y no quiero que vea que sale corriendo así y el dedo del suelo le pego la pata por atrás así, pero así, mala. Sí, se caché. Y se fue, pero de hocico. No huevo más. No huevo más en todo el partido. Está ocupada la huevo. Cuento un secreto, tengo hambre, weón. Qué suerte que ahora está siendo considerado y no te lo tiras al lado nuestro. Cagado de hambre, Rosa, cagado de hambre. Sí, qué lata. ¿Cuánto hace que no comemos desde el mediodía, no? No sé, bueno, una mierda el mediodía que comimos. En realidad, comemos re poco. Bueno, te lo juro por Dios que me sorprendió. Yo no te conocí cuando. Me sorprendió cómo jugaste. Weón, bueno, te movías bien, parás la pelota bien. Weón, bueno, una weá que el otro weón tuvo raja que las paró nomás, weón. Bueno, nada más. Sí, sí, pues, Damián. Weón, bueno, toda la weá ahora, la pegaron el otro día. Era... Ay. Si, weón, andaban con la raja, imagínate en una que le pegaste y el weón la saca con la mano y la pelota y yo me tiro para pegarle y le pego y le pego la raja. Sí, mala. Andaban con la raja, weón, tranquilo. Yo tengo unas ansias, weón, de comer cualquier cosa, pero que no tenga que elaborarlo, ¿cachai? Yo quiero un pan. Pan con queso y un café, más nada. Bueno. Ay, un café. Sí, no, y te traen el café y sin agua, y si, digo, y sin azúcar. Uy, bueno, pero mira, ¿por qué no estamos ahí? ¡Llévenme! ¿Alguien quiere pintar la pizarra? ¿Roto? Sofi. ¿Qué rica? El mío también. Cristiana. ¿Y la rosa escrito? Cristiana creo muchísimo. Sí, yo creo en Dios, obviamente, también creo en el infierno. Pero Dios me conoce y sabe que si yo escribo eso, está todo bien. Obvio, que todos tenemos que hacer las cosas, que todo nos da lata. Es que no es que me dé pereza, a mí no me da pereza. Lo mismo. A mí pereza no me da. Me da mal genio.
no pueden respetar algo. O sea, por favor, les estoy pidiendo, respéteme en eso. ¿Sabes lo que pasa? Que hay varios que pensamos lo mismo que tú, pero nos la comemos. No, lo siento, yo no lo voy a hacer por mi religión, punto. No lo voy a hacer. Oiga, señorita, en mi religión no existe el infierno, corazón. En el mío sí existe. Yo acá no me meto con absolutamente nadie. Ese es el problema tuyo, porque no te metes con nadie, ¿no? Y tampoco aporta. Malo si hago, malo si no, pues entonces, ¿qué? ¿Tengo que ponerme a bailar en medio de la mesa para entonces agradarle a todo el mundo? No, señora. Es mi personalidad. No, no, señorita, no tiene por qué, no tiene por qué, no tiene por qué bailar a la mesa. Es mi personalidad. Haga lo mismo que hace todo el resto, nada más. Es mi personalidad. Haga todo lo que hace el resto. Yo hago lo que yo soy. Yo por mi religión tampoco como cerdo, ¿sabes? Yo hago lo que yo soy, yo hago lo que yo soy. Y aquí me la tengo que comer, nomás. Ok, ni tú ni nadie me va a decir lo que yo tengo. Yo no te voy a decir nada, solamente te estoy diciendo que a mí me da coraje que tú seas distinto al resto, nada más. ¿Y? No, y tengo todo el derecho a decirlo. Respeto tu personalidad, respeto la de Carla, respeto decirlo, la de Damián, ¿no? Respeto tengo, a todo el tengo mundo. Derecho respeto a decirlo. ¿Con quién me meto tengo yo acá? ¿Con tengo, quién me meto yo tengo acá? Derecho a decirlo. No porque tú no te metas con nadie. No, se va a quedar callado. No. Y no me trates de Israel, niñita. No. Conmigo no te metas. A mí no me vas a maltratar, niñita. Conmigo no te metas. A mí no me vas a maltratar. Yo me llamo Sofía. A mí no me vas a maltratar, ten respeto conmigo. Yo me llamo Sofía, ten respeto conmigo. Yo estoy respetando y estoy diciendo que tengo coraje. Por favor, a mí me da coraje que usted sea una niña malcriada. Trágatela, porque no. Malcriada, eres una malcriada. Ok, lo siento. O sea, está bueno ya. Hay que aguantarte 20 malcriadeces a ti, 20. Le afecta a todo el grupo, a todo el grupo le afecta. Pregúntale a todos si le afecta o no. Pregúntale, malcriada. ¿Con quién me he metido yo acá, hijo? Conmigo no te metas. Tú partiste, Fabio. Conmigo no te metas, que yo me meto con vos. Ya, stop. No estamos sacando nada de limpio, por favor. No. Ya, paren los dos. No se falta nada de respeto. Ok. Deja mi... No, que venga de rabia, weón, ya. Porque al final el imbécil soy yo que peleo por ustedes, weón. No. Y todos se quedan callados. ¿Pero qué pasó? O sea, es que más, yo nunca más voy a decir nada por el grupo. Porque ustedes se quedan callados y nadie apaña ni una cuestión. Todos piensan lo mismo, pero se quedan callados. ¿Qué piensa? Pero es que no queremos agrandar la, el problema. A ver, pero ¿qué pasó? Es que te ponen en contra todo el grupo. Te lo digo en serio, te lo digo en buena onda. Está bien que no te importe un torpedo, que no te... Yo aquí solo me voy sola, mira. Así es. Pero así que no tiene nada que ver, Sofi. Estamos en un equipo con Sofi. Yo voy sola y me voy sola. Estamos en un equipo. Una cosa es un equipo. Así es. ¿No te sentís parte del equipo? Sí, me siento parte del equipo. Pero yo no voy a cambiar porque tú me lo digas, porque Mauricio me lo diga, porque otro me lo diga. No voy a cambiar. Pero ¿dónde estamos? A veces hay que ceder. Hay que ceder. Yo tengo hambre y no por eso voy a andar golpeando todo. Todos hemos tenido que ceder. Son tareas que nos tenemos que hacer todos. Solamente eso. Estamos en un lugar donde hay que ceder a veces. Tú no quieres compartir con nosotros muchas veces y todo, eso lo respetamos. Imagínate que nadie te ha dicho. Todo el mundo te ha respetado acá, no digas. Mauricio, yo el otro día le dije a la Sofía lo mismo que le dijiste tú. Yo, weón, no como chancho. Y aquí he tenido que comer chancho, pero he tenido que comer calladito. No estoy hablando con usted ahora, señorita. Tu problema, Mauricio, es tu problema. No estoy hablando contigo. Mauricio, no le sigas el show. Mauricio, tú verás lo que haces. Vos verás lo que haces. Yo veré lo que hago, Mauricio. Mauricio, no sigas. Vale, le estoy dando pantalla. ¿Por qué pelea, weón? Yo soy de las que lloro, man. Como que me voy y lloro. Y no pesco. Dime tú qué piensas. ¿De qué? Es que, ¿sabes lo que yo pienso? Que, pero es que yo no pienso que tú no haces nada porque estás ahí todo el día con la mostacilla ahí, pues, ¿cachai? O sea, no pueden decir que tú no haces nada porque te he visto todo el rato ahí sentado con la mostacilla. A lo mejor no escribí acá, pero sí estoy trabajando, por cierto. Cualquier hueá yo te defiendo. ¿Ya? Sí, porque hay bueno, es que yo no he visto ni Ray ni siquiera escrito aquí. Que no sé qué tanto color le da. ¿Tú le das doble sentido pero a todo? Si fuera así, ¿por qué te fue como el hoyo cuando te fue mal? Pues. Sí, que... pero él me está preguntando que es un hoyo, un agujero. ¿Entiende o no, Lucho? Entiendo. O sea, por ejemplo, si tú vas donde Juan Pablo y le decís, Juan Pablo, no fue como el hoyo en el partido, te va a decir, sí, Richard, no fue como el hoyo. No fue como el hoyo. Sí. O como las hueas. Las hueas y el hoyo. Entendido. Muy bien. ¿Qué onda, güey? Muy bien. Supongo. Estamos hablando de...
Estamos hablando chileno. Muy chileno. Esto es muy chileno. Es súper chileno. ¿Qué aprendiste nuevo? Que en el juego hoy me fue como el hoyo. me fue como el hoyo. Las huellas. Pero no como la raja. No. Para ellos estaba la raja. Sí, pero no se dice como la raja, se dice... No, no fue, les fue no, la raja. Sí, les fue la raja a ellos. ¿Por qué la raja? ¿Qué porque es la raja? Es bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué es el significado de la raja? La raja que... no sé. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Muéstrale la raja. No, no. Sí, ¿qué es una para raja? Que entienda. La Alejandra, la Alejandra. Ya, ¿yo qué? ¿Qué tiene la Alejandra? Pues, bastante. ¿Pero bastante qué? No sé. Ah. Ay, no sé. Vale, pero siga. La Alejandra tiene raja. Vale. ¿Y? Porque tiene... ¿ah? Ajá. Ah. Esto es la raja. Eso, pero es que se puede usar. No fue la raja para decir que no fue bien. Pero también tú puedes decir, ella tiene la mensa raja. La mensa. ¿Y mensa es? Mensa menita. Mensa raja. Tiene una mensa raja. Sí, significa que tiene así un poto. Yo encuentro que tú tocas el piano en la raja. Ok. Porque yo soy... Mansa raja. No, pues bueno, la mansa raja es otra cosa. Puta que es duro este huevo. No entiendo. ¿Tú eres duro? Depende de la circunstancia. Ah, ¿y qué circunstancia estáis duro? Pues... pues cuando veo la, una mansa raja. Qué huevo. Llegó el momento de que vivamos el segundo duelo de eliminación de Mundos Opuestos 2. Branislav y Jonathan se enfrentarán. Y el que resulte derrotado se convertirá en el segundo participante eliminado de esta experiencia. Comencemos ya a vivir el momento más importante de la semana de esta experiencia, tan extrema como única. La fuerza está contigo. ¿Qué pasa, amigo? No me gusta competir contra mis compañeros y él a veces que se ha mandado a cagar, hombre, pero el compañero igual, como si la idea de eliminar a los cuales de al lado, no a los de nosotros. Hay una cosa que la sabe cualquier sin lado. Nosotros tenemos un pollo para las dos nomás, con la pila, por ejemplo. Los heridos pesan más que los muertos. Oh, no me lesioné, weón. Hay que cenar vos, Superman. Brani. Me di lástima, Juan, concentrado. Puta chorey. Pues sí, todo compañero, bro. Obviamente. Así es el juego, bro. Así es el juego. Dale, mejor. Cualquier persona puede conquistar a cualquier persona. Yo me pongo metas grandes. Me gustan las metas grandes e imposibles. Se ve como chiquitita ella en el fondo. Es como tiernucha. Igual linda, es tiernucha, claro. Es tiernucha. Es piola, o sea, cero drama. Pero... No es tu tipo nomás, po. ¿Qué voy a hacer? Sí. Y peor es huevearla, po, ¿cachai? Porque ahí le rompes el corazón. Pues yo no le digo nada. Los objetivos casi imposibles. A esos voy. Pero di la verdad, ¿tiene alguna posibilidad de consigo o no? Gracias a todos. Fue una bonita experiencia con todos ustedes. Aprendí varias cosas. Lo pasé bien, nos reímos, discutimos, pero dentro de todo igual somos una familia. Y espero volver a verlo. Suerte, Brani. Te quiero mucho. Yo también. ¿Ah? Igual le quiero decir que muchas gracias. Son muy lindas personas porque uno no sabe cómo es el tema de la competencia. No es que merecer tampoco aquí al compañero. Me da pena igual porque igual es parte del equipo, somos un equipo. Y a pesar de todos los problemas que hemos pasado todo en poco tiempo, lo he aprendido a querer a todos. Y suerte, compañero, y que gane el mejor. Y si me llego a ir yo,
estoy muy agradecido, los quiero mucho, aprendí muchas cosas con ustedes, viví cosas que jamás pensé que iba a vivir. Y son unas grandes personas y siempre van a contar conmigo para lo que sea. Aquí y en todos lados. Y nos vamos. ¡Vamos, suelta los dos! Están ahí todos mirando así como espectáculo. Estáis dando espectáculo. Estáis dando espectáculo, Meli, weón. Sí, pero ahora me quedan ustedes. Pero es mejor hacer un espectáculo para nosotros que para los enemigos. Tiene que estar harto desesperado para andar tirándosela a todos los weones, ¿eh? Oh, pero te cagaste tu amigo, puta que... ¿Te cagaste el tiro? No, no, a mí me da lo mismo, pero él no respeta a la mujer. Vos tenés que respetar a la mujer, weón. ¿Por qué? Porque tu comentario no... Oye, dicen lo mismo de nosotros, weón. Dijeron la misma weá de vos y de mí. ¿Qué dijeron? Que andáis picando en todas partes. Lo mismo dijeron, es lo mismo. Pero ¿por qué me metes en tus cosas, amigo? Eso es lo que andaban diciendo las chiquillas. Y de mí dijeron la misma weá. Fuerte lo tuyo, ¿eh? ¿Y lo tuyo? Por eso te digo, weón. Es fuerte la weá, ¿no? Sí, weón. Ya, pero yo lo voy a cortar. ¿Seguro? Sí. Sí, no estoy pasando weón. ¿Cuántos años tienes? 25, weón. 25. Creí que tenía más. Podría ser mi hija, weón. Yo creo que no cerré la puerta de una. Déjala entreabierta. Sí, no puedo. No, ¿tú decís? Es un escándalo. Hay que pagar de nuevo para el huevo y toda la cuestión. O sea, una amistad, ni un problema. Último. Aquí, qué sé yo, voy a ir un rato y todo. Pero... Espera, a que sea. Después. Aquí adentro imposible. No, aquí adentro no te di esa posibilidad. Qué lindo lo que escribiste, Brani, en el baño. Sí, pero lindo. Y el único lugar privado. Sí. Bien. ¿Me vas a hacer llorar? ¿Está bien? Sí, van a llorar. No, ahora yo entré y me... Ay, sí, cuando entré me dio como una cosa. Estará con la rodilla así me tiene demasiado... Mal. O sea, chico pala, ¿cómo me entendés? Es que está tranquila, 8 horas. Necesitamos el rumbo, que eres fuerte, pues, weón. Y pasar esta weá, que... Y a ti también te necesitamos, ¿oíste? Para que la des toda allá. ¿Vale? Hazlo por nosotros. Sí, sí. A minutos de vivir este duelo de eliminación, tengo como un 50 y 50. 50% tengo ganas de irme para ver a mi familia, a mi mamá, a mis perritas que las extraño mucho. Y otro 50% quiere quedarse aquí y quiere luchar y quiere seguir este desafío porque de verdad se pasa bien. Así que es una sensación bastante difícil. Yo quiero llegar a la final y esa es la idea de ahora terminar esto luego, porque igual una pena que se vaya un compañero. Y como uno le agarra cariño, a pesar que tenga problemas uno, igual uno anda un poco triste. Que te vaya bien. Ya. Compite. ¿Cómo salimos? Mucha fuerza para los dos. Sí. Físicamente, bueno, me siento preparado, pero sé que Jonathan es un competidor fuerte, más fuerte que yo, está en mejores condiciones que salud que yo, pero bueno, todo se lo dejemos al destino y adiós. Me siento súper fuerte físicamente, yo creo que ganaré esta competencia. Mi rival no es tan físicamente como estoy yo a nivel, pero uno nunca tiene que desmerecer al rival porque uno nunca sabe cómo van a ser las pruebas y tampoco es... uno no puede mirar a nadie, somos todos iguales y que gane el mejor nomás.
Si eso es lo que estoy, que gane el mejor y por eso igual estoy así como estoy. Igual. Fuerte, Choray. Tengo ganas de quedarme en mundos opuestos. Voy a dar el 100% en esta competencia. Ganaré. Ganaré la prueba, me tengo toda la confianza, daré lo mejor de mí. Buenas noches. Iniciamos la segunda velada de eliminación en Mundos Opuestos 2 a través de las pantallas de Canal 13. Sí, en esta oportunidad viviremos un nuevo duelo, el primero de hombres. Sabremos dentro de los próximos minutos qué integrante del equipo Nirvana se despidirá para siempre de esta competencia. Llegan hasta este enfrentamiento Branislav, escogido por sus propios compañeros en el Consejo del Infierno. Y llega también Jonathan, escogido por el equipo ganador Olimpo en el Consejo del Paraíso. Quiero destacar también que en la terna de nominados se encontraba Joan, quien fue favorecido por la venia del público a través de su decisión expresada a los votos al 1360. Te felicitamos también, Joan, por esa Gracias. Captura en esta oportunidad. Muy bien, como ya lo saben, esta competencia sigue su curso. Es la segunda velada de eliminación. Uno de los dos, Jonathan o Branislav, seguirán el camino que hace algunos días atrás inició Carlina, despidiéndose y transformándose en la primera eliminada de esta competencia. Quiero saber impresiones de sus compañeros, comenzando por Claudia. Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches, Sergio. Indudablemente, generaste un lazo de amistad, de alianza con Branislav, que lo hemos podido presenciar durante todos estos días. A puertas de un duelo, ¿qué le dirías al que considero es ya tu amigo? ¿No? Quiero decirle a Brani que muchas gracias por todos esos momentos de entretención, de risa y de alegría que nos dio a todo el equipo, porque fue realmente maravillosa la primera semana, estábamos muy unidos, fueron momentos realmente divertidos y todo partió gracias a él, así que decirle que gracias, que lo quiero un montón en este poco tiempo que lo conozco, he aprendido a conocerlo y que le deseo lo mejor en esta competencia y que por supuesto lo voy a seguir viendo afuera. Así que Brani, un abrazo desde acá, toda mi energía para ti y aprovecho también de decirle a Johnny que le agradezco también, espero que él vuelva a la casa, que sé que tiene todas las ganas de continuar y que obviamente voy a estar siempre infinitamente agradecida por la comida deliciosa que me prepara cada día. Así que un beso para los dos y la mejor de las suertes. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Sin duda también para ti, Jonathan, ha sido un gran compañero, un amigo, un aliado en esta competencia. También, enfrentando lo que viene, ¿qué le dirías a Jonathan? Bueno, son sentimientos encontrados porque a los dos los estimo mucho durante este tiempo que hemos estado acá, pero lo único que les puedo decir es gracias a los dos y que le den con todo y que se quede el mejor y que los estimo mucho durante todo este tiempo. Y Jonathan, espero que te quedes para que sigamos cocinando, haciendo cositas ricas. Y te estimo mucho, compañero. Gracias. Bye. Igualmente. Muchísimas gracias, Rosa, por tus palabras. Última pregunta para este equipo y para sus compañeros. Diego, con Branislav
Tuviste en un comienzo un fiato extraordinario, altas dosis de humor, mucho compañerismo. Al poco andar las cosas cambiaron, se cruzaron en todo, ¿no? Hubo conflictos varios y a esta altura parece que la situación está en un punto muerto. Pensando en este recorrido, en estos días que compartieron, ¿qué le dirías a Branislav? Hoy día tuvimos un par de conversaciones con Rani. Yo creo que principalmente se queda lo agradecido que estoy de que nos haya, como dijo Claudia, unido súper harto. Creo que las risas que tuvimos los primeros días no tienen precio. En lo personal me gusta reírme mucho. No recuerdo haberme reído por 3 horas tan fuerte y tan intensamente. Creo que es gracias a él. Y todo mi deseo para que le vaya muy bien. Él sabe las cosas que hablamos hoy día. Y también le pido disculpas por no haber sido más sabio en contener mi ira. Así que mucho cariño, suerte. Y él sabe que al final del camino va a haber una luz, de todas maneras. Así que, gracias, Diego. Sabes que te estimo bastante y que eres una gran persona. Muy bien, exactamente eso. Quería ofrecerle las palabras también a ustedes, Branislav. Si quieres decirle algo a tus compañeros, a puertas o previo a esta competencia. Que le doy las gracias a todos mis compañeros por el apoyo. Si se vivieron momentos difíciles, fue el encierro que nos tuvo así. Dimensionamos las cosas a lo mejor más grandes de los que eran, pero el cariño y la alegría siempre la voy a llevar en mi corazón y los quiero mucho. Muy bien. Jonathan, tu turno. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros? No, nada. Si yo le hablé con ellos ahí en la casa, que es una gran persona, es que los quiero a todos. Igual que al grupo de acá, son unas grandes personas, ambos grupos. De los dos he aprendido muchas cosas y son los dos grupos muy grandes personas. A los dos grupos son hombres fuertes y mujeres fuertes y son los dos grupos muy agradables. Nada que decir y los quiero a los dos grupos. Muchísimas gracias, Jonathan. De eso se trata esta competencia. Al final de un largo camino conoceremos quiénes serán los más fuertes, un hombre y una mujer. Para llegar a ese punto deberemos cruzar todos por muchísimos duelos como este. Por lo mismo le pregunto a ambos participantes. Jonathan, ¿estás listo? Sí. Branislav, ¿estás listo? Sí, Sergio. Entonces, caballeros, que gane el mejor. Espero que sea una competencia justa, digna y que los represente fielmente. Por ahora, los invito a tomar posiciones. El objetivo de la prueba es rescatar dos testimonios y trasladarlos a la cima de una estructura metálica. Para lograrlo, cada participante deberá cruzar un túnel con obstáculos para luego armar con 5 barras metálicas una escalera que permitirá rescatar cada uno de los testimonios. Quien primero logre trasladar los dos testimonios a la cima de la escalera central y rescate el testimonio dorado, será el ganador del segundo duelo de eliminación. Muy bien, entonces iniciamos el segundo duelo de eliminación en Mundos Opuestos 2. Esta noche, Branislav, Jonathan, caballeros, ¿están listos? Sí. Sí. Entonces, comenzamos. 1, 2, 3. Lay's te invita a participar en la promoción más genial del mundo. Crea tu sabor Lay's y podrás ganar millones. Ingresa a lay's.cl, inscríbelo y cuéntanos por qué ese sabor es especial para ti. Se elegirán 3 sabores los que serán lanzados al mercado por Lay's. El más vendido ganará 20 millones de pesos más el 1% de las ventas y además será protagonista de la nueva campaña de Lay's. Participa, tu sabor puede ser el ganador. Opuestos, tu voto vale. Ayuda a tu participante favorito a seguir en competencia. Mientras más votos reciba, más oportunidades tendrá de obtener la inmunidad.
Por el contrario, el participante menos votado quedará al borde de la eliminación. No lo olvides, tu voto ayuda. Ayuda a tu participante favorito enviando su nombre al 1360 y podrás ganar 500.000 pesos. El nombre de tu participante favorito al 1360 y podrás ganar 500.000 pesos. Muy bien, entonces iniciamos el segundo duelo de eliminación en Mundos Opuestos 2. Esta noche, Branislav, Jonathan, caballeros, ¿están listos? Sí. Sí. Entonces, comenzamos. 1, 2, 3.
ganador del duelo de eliminación es Jonathan. Muy bien, vamos a redoblar esos aplausos tanto para el ganador como para quien ha sido esta noche derrotado en un duelo. Gracias, Sergio. Cómo no, difícil situación, pero vamos a partir por el ganador de esta contienda. Jonathan, te transformas en un competidor con un duelo a favor junto a Alejandra. Son los únicos participantes de esta competencia que ya han pasado por este proceso. ¿Qué te parece? Nada, estuvo fuerte la competencia y tranquilo, que queda mucho por todavía llegar. Competidores fuertes hay acá, competidores fuertes en mi grupo, así que esto va a estar muy bueno. Imagino que para ti, que intuyo, vienes con deseos de continuar en carrera durante un largo periodo, esto también es un saludo, un mensaje para los que te quieren y para los que te están observando desde casa, ¿no? Sí, va, este triunfo es para mi familia, para mis amigos, que lo extraño mucho. Y en especial, este triunfo es para una gran persona, mi sensei, mi profe Maximiliano Paul, bombardero, que está en el cielo. Y este triunfo es para él. Y daré lo mejor de mí porque yo sé que él está muy orgulloso de mí y estoy donde estoy. Muchísimas gracias, Jonathan. Felicitaciones una vez más por este duelo a favor. De forma especial también vamos a saludar a Branislav, una personalidad dentro de esta competencia que desde el día uno asumiste que la cosa física no era tu principal fortaleza. Aún así, ¿cuál es tu impresión de este juego y la competencia? Bueno, fue un gran juego, conocí a grandes personas, fue una súper linda experiencia. Yo sabía que mi hipertensión, mi poca capacidad física, a lo mejor no me iba a hacer llegar a las finales. Y estoy tranquilo por mi grupo porque sé que yo al salir voy a hacer que ellos progresen más fuertemente y por eso me voy tranquilo, porque sé que yo era un obstáculo para la competencia de mi grupo. Pero no así, pude compartir igual 2 semanas con ellos y fue una experiencia maravillosa. Te la agradezco, Sergio, agradezco a Canal 13 por la oportunidad también. Si nos vas a visitar de alguna manera sobrenatural, te pido, por favor, que nos avises, ¿ok? Muchísimas gracias, Ebran. Gracias por todo. Esperamos de verdad que tengas un muy, muy, muy buen tiempo fuera de este encierro. Ya lo saben entonces, señores y señores, tenemos a 2 participantes. Uno comienza a despedirse para siempre de esta competencia. El otro continúa y gana fuerzas. Cada duelo ganado es fortaleza para un competidor. En esta oportunidad, para Jonathan. Muchas gracias a todos, a ambos equipos, al equipo Nirvana, que hoy día pierde a un integrante. Toda la fortuna para lo que viene. Para Olimpo, que sigan disfrutando. Es todo. Seguimos entonces viviendo intensamente Mundos Opuestos 2, siempre en el 13. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¡Otra vez me llamas, pelota! Te has puesto ya hasta arriba de la pelota, viejo. ¿Qué pasa? Lo bueno es que él llama y llama y no se pasa, porque habla lo justo y navega limitado. Contrata tu plan multimedia cuenta exacta por solo 14.990 pesos mensuales y lleva un smartphone a costo cero. Además, no te olvides de activar tus unidos llamando al 103. Yo soy Claro y me gusta. Conmigo no, mamita. Conmigo no, porque tenés 33 años y te estás rebajando al mar un kilo. 38. Bueno, 38. Imagínate, 38. Peor todavía. 38. ¿Y con dos hijos más? Sí, 38. Mira, yo no sé, de mis hijos no hables porque te lo juro, no, te lo voy a repartir en 2 pedazos. Pártemelo. No. Díganme si no es tentador. No podía ser otro. Es rico, tiene fruta, es light, las tiene todas. El nuevo yogur Column Light con frutos endulzado con stevia cayó del cielo para encantar con sus ricas 4 variedades. Naranja, plátano, frutilla silvestre, mango maracuyá y el exquisito piña coco. Nuevo yogur Column Light con frutos. Mucho más rico, más light y más natural. Column Light, más natural. Compadre, éxito, compadre. Gracias, Mauricio. Lo hiciste súper bien, me siento orgulloso de ti, competiste. Y la pelea está hasta el final.
Gracias. Que te vaya súper bien. Gracias, Mauricio. Bien, perro. Gracias. Sí, igual, eso está muy bien, te felicito. Solo que yo soy lentito para mis cosas. Sí, igual. Delicado eres. Delicado. Que va rápido, que la chucha. Gracias. Y nos vemos, Pipe. Ah, brígida, weón. Aún. Suerte buena, ¿eh? Gracias. Muy bien. Gracias. Nos vamos a ver igual. Te felicito, amigo. Yo sé que estoy totalmente más allá. Te felicito, amigo. Buen competidor. Y sé que dejaste también. Te felicito muy bien, ¿eh? Pero yo sé que por el grupo de forma que igual me vaya. Ya lo conversamos eso. Muy lento. Ya lo conversamos sí, eso, ¿cierto? Sí. Así que suerte. Y los quiero ver en el paraíso. Sí, lo vamos es a hacer. Es el mejor regalo que me pueden hacer. La vamos a hacer por ti, ¿ya? No era para ti cansarse tanto. No, dije igual. Sí, no. Meli. Estuviste muy bien. Oh, qué tierno. Desde que entraste a la casa, tan hermosa. Gracias. Y espero verte afuera. Bueno, y fuerzas y que te espera un largo camino, ¿sí? Gracias. Vas bien. Seguí, seguí adelante. Sí, gracias. Por esa fortaleza. ¿Qué le pasó? ¿Ah? ¿Cómo? Algo se tiene que haber pegado, si eso me arrancó. Estás invitada a mi casa si quieres ir a Viña cuando salgas. Hola, ¿cómo estás? Oye, Rolo. Listo, pues. Sí, es el codo. Una toma, ¿no? Sí, no, nada. No, sí. Oye, perro, ¿estáis bien? No, pero no quise hacer más rápido. Fui a hacerlo más rápido. Yo sé que lo estaba haciendo lento. Compadre, salimos de acá, güey, y hace un carrito seguro. Gracias. Gracias. Suerte afuera. ¿Me viste más color? No, si no lo hice rápido. Sí, me gustó lo cuando terminaste, vos dijiste. Arriba, ahí arriba, con toda la. Sí, bien, bien. Bueno, Diego. Felicito, pensé que no había venido a correrla, weón. Sí. Bueno. Pero yo soy lento, ¿sabes por qué? Porque me da miedo caerme y sacarme la. Soy medio miedoso. Las hago, pero las hago lento las cosas, ¿cachai? Disculpa por esa noche haber dicho, sé que nunca debí decir eso. Sí sé, weón. Sí sé que nunca. No sabía decir, nunca entendí por qué pasó eso. Suerte. Sí, igual de loco. Yo siempre, pues, perro. No, sí. Bien, bueno. Ganaste. Ganaste sólido. Sólido, viejo. Encima que fue a buscar a mi colega, a mi compañero allá. Sí. Sí, bacán. Chao. Y no pierdas esa sonrisa, ¿ya? Chao, Dani. Suerte, Dani. Chao. Chao. Chao, perro. ¡Siga su destino! ¡Chao! Dejar Mundo Opuestos 2 es una tristeza enorme porque uno formó lazos de compañerismo, es como una familia que tú te armaste y yo sabía que yo más físicamente no iba a poder dar para el grupo, entonces me siento tranquilo de que ahora ellos van a poder avanzar mejor sin mí porque yo les agarré cariño, entonces qué mejor que yo apoyarlos desde afuera. Me voy un poco triste con Mauricio, que lo sentía al principio como un amigo, le confié cosas, pero a la vez como que no me creía y por detrás como que insinué que yo era mentiroso, que yo no decía la verdad y eso me molestó bastante. No es lo que yo esperaba que él era. A mis compañeros que siguen en competencia, les deseo mucha fuerza. De verdad, o sea, la gente que está en la casa viendo debe pensar que esto es un programa de televisión, que después que se apagan las cámaras come la gente. No, de verdad, estar en el infierno es extremo. De verdad, tienes que aguantarte las ganas de comer, de tomar un vaso de jugo. Y de verdad, les deseo que luchen y que ojalá puedan la próxima semana estar en el paraíso porque también se lo merecen.
Si buscas para este verano una bonita polera, una camisa fresca o una blusa elegante, te recomiendo Liquida Todo Johnson Final, porque las ofertas están realmente increíbles. Miles de poleras, blusas, camisas, marcas propias, mujer, hombre y niño, desde 1.990 pesos. No te la puedes perder. Ya lo sabes, descubre cuál es tu mejor look para estas vacaciones en Liquida Todo Johnson Final y celebra con los mejores precios. Conmigo no, mamita. Conmigo no, porque tenés 33 años y te estáis rebajando al mar un kilo. 38. Bueno, 38. Imagínate, 38. Peor todavía. 38. Y con dos hijos más. Sí, 38. Mira, yo no sé, de mis hijos no hables porque te lo juro, te lo voy a repartir en dos pedazos. Pártemelo. No, cuidado. No. ¿Qué hizo? Se lo rompió el coso de vidrio sobre la mesa. ¡Esto es partido para los dos seguidos! Conmigo no, mamita. Conmigo no, porque tenés 33 años y te estáis rebajando al mar un kilo. 38. Bueno, 38. Imagínate, 38. Peor todavía. 38. Y con dos hijos más. Sí, 38. Mira, yo no sé, de mis hijos no hables porque te lo juro, te lo voy a repartir en dos pedazos. Pártemelo. No. No.